buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos a este webinar, que bueno, pues vamos enfocado al por qué tomar el diplomado de diseño y simulación. Antes que nada, voy a presentar también en línea, están con nosotros Daniela Conteras, de UTLAB Consultores, quien es la persona que nos está apoyando en la realización de este diplomado, gracias a la UTLAB. Y Rogelio Pérez también, que es uno de los instructores. Él pertenece al aula y nos estará apoyando como instructor durante el diplomado. Bueno, pues prácticamente este webinar va a estar dividido en dos. Un poquito vamos a hablar de lo que es el diseño y simulación de manera general, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus ventajas. Y una segunda parte, pues, dando datos más comerciales sobre el diplomado, un poquito más de detalles sobre las características del diplomado. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta pequeña presentación que está enfocada a lo que es el desarrollo de productos impulsado por simulación. Si bien el diplomado se llama Ingeniería en Diseño y Simulación, pues está un poquito más cargado para la parte de simulación por elemento finito, ¿no? Que es la parte más fuerte de este diplomado. Y bueno, vamos a empezar con esta gráfica en cuanto a los paradigmas de la manufactura y hacer un breve recuento de cómo ha ido evolucionando la parte de manufactura, ¿no? Prácticamente dándose la primera revolución industrial, en la cual el objetivo era la producción en masa, hacer grandes cantidades de productos, pues ha ido evolucionando esto constantemente, ¿no? Hasta llegar a la última, pues muchos dicen que es revolución industrial, otros dicen que es evolución industrial, muchos más lo conocen como Internet de las cosas, ¿no? Que es un tema muy común en estos días, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la diferencia o cómo ha ido evolucionando prácticamente desde la primera revolución industrial? Bueno, pues han ido aplicándose ciertas características, ciertas pues tecnologías, ¿no? Una de ellas, pues, es la parte de CNC, la utilización de control numérico para producción, en el cual, pues, nos da una cierta ventaja, ¿no? de lo que antes se hacía a mano. Ahora, anteriormente, pues, cuando tenemos la primera revolución industrial, pues el objetivo era hacer una producción en masa de un cierto producto. ¿Cuál es la diferencia con estos tiempos? Prácticamente que la variedad de productos ha cambiado. Es decir, necesitamos generar más productos, diferentes productos, ¿sí? Hacer una personalización de productos como tal y tener una manufactura global, que también es muy común en estos tiempos. Ya podemos mandar a hacer, o en este caso, asociarnos con alguna empresa en alguna otra región, ya sea del mismo país o prácticamente a nivel mundial, ¿no? Entonces, eso va cambiando bastante. Bueno, es uno de los paradigmas por ahí de que afecta la parte de manufactura, lo que es la parte de regionalización, producción personalizada, manufactura global, ¿sí? Y cada vez generar, pues, tener sistemas más flexibles en cuanto a la parte de producción. Los principales retos que generalmente se enfrentan las empresas al ser nuevo producto, pues esos son algunos de los más comunes, ¿no? Uno es la competencia global, que ya hablábamos un poquito de esto. Hoy en día, pues prácticamente la competencia global está ya presente en todos lados, ¿no? Podemos nosotros comprar productos de cualquier parte del mundo, ¿sí? Podemos tener proveedores de cualquier parte del mundo. Inclusive un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es, no sé si algunos de ustedes comprarán por ahí por internet. Es muy común que accesemos a páginas de productos chinos, ¿no? Entonces es mucho, muy fácil entrar al internet, comprar algo y recibir un producto que al final de cuentas es competencia de manera local, ¿no? Entonces la competencia global está, pues, prácticamente cada vez más fuerte. Ok. Lo siguiente, pues, es la complejidad del producto. Tenemos productos cada vez más complejos, ¿no? Cada vez van haciendo más complejos. Un ejemplo, pues, prácticamente son los carros, los autos, y cada vez que van avanzando, bueno, son más, mucho más complejos. Anteriormente, pues, ¿quién se iba a imaginar que iban a tener una computadora, ¿no?
En estos momentos es muy común que una computadora pues, te maneje todo el estado del vehículo, ¿no? Inclusive para alguna reparación, pues prácticamente la computadora registra esa reparación o en dónde está fallando el producto como tal. Y requerimientos, normas y regulaciones también cada vez más complejas, sobre todo para cuando queremos exportar o meter nuestro producto en otras regiones, en otros países, ¿no? Tenemos requerimientos y normas muy, muy, muy complejas, en este caso que hay que cubrir. Otra es el tiempo, que es reducción del ciclo de desarrollo. El tiempo, pues, prácticamente es un punto muy, muy importante, en el cual, si nosotros no sacamos nuestro producto en un tiempo determinado, en un tiempo deseado, pues prácticamente la competencia lo puede hacer. ¿Sí? Y ahí tenemos ya una pérdida en cuanto a nuestro producto. Aumento de las expectativas del cliente, pues, también es algo muy importante. Anteriormente, pues el cliente de alguna manera se conformaba con los productos que existían, ¿no? En este momento no, en este momento ya el cliente te exige de alguna manera que el producto cuente con ciertas características, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues, eso aunado a la diversificación de lo que son aunado a lo que es la diversificación de lo que son los productos, bueno, pues ahí podemos perder clientes. Y bueno, el último punto es pues, la necesidad de diferenciar nuestro producto. Necesitamos generalmente, ese es un punto a favor, ¿no? ¿Cómo diferenciar nuestro producto de los demás? Que no sea un producto de manera general. Como por aquí, nos están haciendo algunos comentarios en cuanto al volumen. No sé si nos escuchen bien. No sé si ahí nos escuchan mejor. Por ahí Francisco menciona que no escucha nada. Francisco, otros compañeros sí están escuchando. En la pestaña de inicio rápido, puedes dar clic en conectar tu audio y así podrás conectarlo y poder escucharnos perfectamente. Quedamos atentos en el chat si tienes algún otro problema. Gracias. Okay. Bueno, pues esos prácticamente son los retos principales que generalmente enfrenta la industria al generar un nuevo producto. Existen algunas estrategias precisamente para poder contraatacar estos retos. Y tenemos por aquí algunos porcentajes en los cuales pueden ayudar estas estrategias, ¿no? El primero pues, es diferenciarse a través de innovación. Yo te vamos a explicar un poquito más qué es lo que es la innovación, ¿no? Diferenciarse a través de la personalización, que es algo pues parecido, sin embargo no es lo mismo. Es decir, personalizar nuestros productos, darle al cliente algún producto personalizado con las características que el cliente requiere. Competir en un mercado global, creo que bueno, esto cada vez, como comentábamos, cada vez se va haciendo más evidente, ¿no? La competencia a nivel global cada vez está más fuerte y bueno, pues prácticamente podemos entrar en esa competencia con cierto tipo de herramientas. Competir a través de una manufactura flexible es otra de las estrategias que por ahí se menciona. Asociarse con un fabricante local, que es también algo muy común, sobre todo en las OEM, ¿no? Que buscan lo que son proveedores locales, ¿no? En cuanto a reducciones de tiempos, costos, etc. Diferenciarse a través de la reputación de su marca, que también es otra estrategia. La cual podemos hacer muy fuerte nuestra marca y pues prácticamente hacer una diferencia sobre eso. Competir globalmente a través de alianzas, que bueno, eso es otra estrategia. Mejorar ganancias, ventas a través del servicio al cliente, que bueno, eso no, nunca se debe dejar de lado. Al final de cuentas es un diferenciador importante, ¿no? La parte del servicio al cliente. Competir como un proveedor a bajo costo, que pues es otra parte. Y bueno, aquí también hay muchos paradigmas, ¿no? En cuanto a competir con un bajo costo o competir con un producto bueno, ¿no? Que al final de cuentas pues, eso se traduce a no un bajo costo, sino un costo justo sobre el producto que estamos ofreciendo.
y competir como un proveedor verde, pues en este caso pues va relacionado, es decir, ser un proveedor que prácticamente va iniciando y bueno, tener algunos costos pues relativamente bajos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de innovación a través de lo que son las soluciones CAD/CAM CAE, ¿no? En este caso, pues prácticamente ya la mayoría de las empresas cuentan con alguna de estas soluciones. Si bien puede ser algo muy, muy sencillo como un CAD, en este caso como un AutoCAD en dos dimensiones, algunas otras empresas contarán con algunas soluciones de CAD en tres dimensiones. Pero no muy comúnmente la gente o las empresas cuentan con soluciones CAE, que es para la parte de simulación por elemento finito, y CAM, para la parte de manufactura, que bueno, pues esto también es de acuerdo al requerimiento de los procesos, ¿no? De los productos que pudieran tener. ¿Sí? Y bueno, por aquí viene un esquema, un diagrama muy general de cómo generar un producto, en este caso, a través de este tipo de soluciones. Viene como punto número uno, pues, reconocer alguna necesidad que haya en la industria, en este caso, algún nuevo producto o alguna modificación de algún nuevo producto. Punto número dos, pues, es la definición del problema, en este caso, definir qué producto va a ser, qué características va a tener. Y bueno, a partir de ahí podemos integrar lo que son las soluciones CAD/CAM CAE. En este caso, la solución de CAD es para la definición de la geometría, definición del producto como tal, definición de todas las características que eso conlleva. La parte de análisis y optimización, que prácticamente lo podemos hacer con soluciones CAE, en la cual podemos simular básicamente el comportamiento de algún producto ya en la vida real, o cómo, qué sería lo más cercano a esa simulación, a ese comportamiento que va a tener. Una evaluación prácticamente, una evaluación final que generalmente se hacen con prototipos físicos. La utilización de una herramienta CAE no quiere decir que no hagan prototipos físicos, sin embargo, sí nos reduce drásticamente la realización de ese tipo de prototipos, o más bien el número de prototipos físicos que pudiéramos tener, ¿no? Y por último, pues ya la parte de presentación o ya la generación de información ya para producción. En este caso, bueno, pues puede ser también desde la parte CAD, puede generarse con CAM, en este caso si es que sí lo requiere el proceso, ¿no? Y bueno, tenemos algunas tendencias en cuanto a este tipo de soluciones, lo que es CAD, CAE, CAM y PDM. PDM que pues es otra de las soluciones o de las herramientas que muy comúnmente se utilizan, ¿no? Que es la parte de administración de información, lo que es un PDM, ¿sí? Y por aquí tenemos un ranking que nos muestra la utilización de ese tipo de herramientas, en el cual en primer lugar pues, tenemos la parte de modelación, ¿sí? Modelación en tres dimensiones, como comentamos, pues en estos días prácticamente casi todas las empresas pueden tener acceso a alguna herramienta de este tipo, ¿no? Lo que es un CAD en tres dimensiones, algo básico, o un CAD ya más complejo, ¿no? Más robusto, con soluciones también más robustas. Número dos, lo que es la parte de drafting, que es un CAD, al final de cuentas, un CAD en dos dimensiones. Rankeado en número tres está el PDM, lo que es el manejo o la administración de información. En el número 4 está rankeado lo que es la simulación CAE, que es parte del elemento finito. En el lugar número 5 tenemos el PLM, que al final de cuentas el PLM, bueno, pues es una combinación, ¿no? Es un conjunto de ese tipo de soluciones, en el cual podemos manejar desde la parte del diseño, la parte de simulación, la parte de procesos, ¿sí? Ya todo el ciclo de vida del producto. En el número 6 pues son herramientas de ingeniería concurrente, que van más enfocadas a trabajar pues prácticamente con pues áreas o grupos de personas grandes. Sí, inclusive podemos tener aquí la parte de globalización, en la cual podemos trabajar prácticamente con personas de otras regiones, ¿no? Y en el número 7, por ahí está también la parte del CAM, ¿no? Y bueno, ya vienen algunos otros puntos
algunos otros puntos de este rango. Como podemos ver, pues prácticamente la parte de modelación es la principal. Sin embargo, tiene la parte de simulación, ¿no? que está pues, cada vez ganando más posición, está posicionándose más en ciertas, o bueno, en prácticamente todas las empresas, todas las industrias, ¿no? Bueno, ¿qué podemos resolver mediante este tipo de soluciones? Y que son preguntas muy, muy frecuentes para cualquier tipo de producto que tenemos. Desde cuánto pesa, que podemos resolver prácticamente, podemos obtener mediante una modelación en tres dimensiones, aplicando algún material. Sí, es algo muy, muy sencillo. Preguntas no tan sencillas, bueno, ¿cuánto ciclo resistirá? Es decir, ¿cómo se va a comportar mi producto ya en el mercado? ¿Cómo se va a comportar el producto ya trabajando físicamente? ¿Cuántos ciclos va a resistir? ¿Sí? ¿Cuánta va a ser su duración, en este caso su tiempo de vida? ¿Cuánto volumen ocupa precisamente para la parte de diseño o integración con otros sistemas dentro del producto final? ¿Cuál es su comportamiento dinámico? ¿Qué protección ofrece? ¿Soportará las cargas que estamos pensando que debe soportar o que debe de cumplir? ¿Se sobrecalentará? Son algunas otras preguntas. Y algunas preguntas finales, ¿no? Que son muy, muy comunes. ¿Podemos fabricar ese tipo de productos? ¿Qué es lo que conlleva la fabricación de ese tipo? ¿Qué problemas pudiéramos encontrar? Inclusive, ese tipo de soluciones, lo que es la parte de simulación por elemento finito, puede involucrarse prácticamente ya en el proceso de fabricación, ¿no? Podemos resolver ciertas dudas o ciertos problemas que se pudieran presentar durante el proceso de fabricación, que a lo mejor no es lo ideal, pero también nos puede ayudar bastante en esa parte. Bueno, platicando un poquito de lo que es el CAD, lo que es el diseño asistido por computadora, pues prácticamente hay muchas herramientas de este tipo, en el cual a partir de un CAD podemos tener prácticamente una visualización en tres dimensiones, podemos generar documentaciones, podemos generar, o partir de ahí para empezar a generar simulación, impresión en 3D, lo que es la parte de maquinado, etcétera, ¿no? Inclusive para la parte de ventas, ¿no? Generaciones de prototipos virtuales para que se pudieran presentar como una parte de mercadotecnia, o para la gente de compras, ¿no? Muchas veces hay empresas que requieren inclusive visualizadores para asegurarse de que efectivamente lo que están comprando es lo que le están pidiendo, ¿no? Entonces, prácticamente la parte del CAD entre todas. A partir de ahí, es el inicio para varias áreas, ¿no? Para completar tareas de varias áreas. Ese es otro diagrama que tenemos por aquí, en cuanto a la parte del diseño asistido por computadora, en la cual, a partir de un CAD, podemos compartir, o podemos hacer algunos requerimientos, tanto para proveedores, a diseñadores, la parte del CAD, revisiones de diseño, la parte del CAE que ya comentábamos, la parte de simulación. Y bueno, a partir de ahí podemos tener geometrías en dos dimensiones, ¿no? Para compartir con proveedores, clientes, parte de calidad, soporte al cliente, entrenamientos, aprobaciones, etc. Entonces, pues, prácticamente con una herramienta CAD, es nuestro punto de partida para algún proceso de diseño y completar nuestro ciclo de nuestro producto como tal. Bueno, ¿qué es la simulación? Un poquito más hablando de la parte de simulación. Pues se puede definir como la experimentación con un modelo que imita los aspectos de la realidad o los aspectos que vamos a tener en la realidad o en la vida real. ¿Cuál es la diferencia de tenerlo en la vida real y tenerlo en la simulación? De que podemos nosotros tener variables controladas, ¿sí? En un entorno que bueno, prácticamente podemos asimilarlo, asemejarlo a la vida real, ¿sí? Por aquí tenemos la imagen de un simulador de vuelo, en el cual pues, prácticamente sirve para entrenar, ¿no? Entrenar personal para que pueda volar un avión. Y lo tenemos con variables controladas, ¿no? Nos podemos definir aquí si es que va a haber viento, si es que va a haber lluvia, o las opciones de visibilidad que pudiera tener, ¿no? Es algo controlado, algo que podemos tener, pero es lo que se pudiera presentar en la vida real, ¿sí?
Hablando un poquito más de la parte de simulación por elemento finito, bueno, pues generalmente se lo utilizamos cuando tenemos algún problema o cuando queremos evaluar el comportamiento de algún producto como tal, ¿sí? Bueno, podemos tener lo que sería un modelo simple, que generalmente se puede pues, resolver con algún diagrama y algunas formulaciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un problema, una geometría más compleja? Cuando tenemos alguna geometría más compleja, que involucra cargas, materiales más complejos, comportamientos más complejos, pues ahí ya no es tan fácil resolverlo con algún diagrama, ¿no? Alguna formulación, de alguna manera a mano, ¿no? ¿Sí? Entonces, este tipo de herramientas en la parte de simulación pues nos sirven para resolver problemas más complejos, como comentábamos, con modelos más complejos, ¿sí? Inclusive podemos tener o podemos simular diferentes variables, ¿no? En este caso, diferentes entornos, como comentábamos, poniendo ejemplo nuevamente el simulador de vuelo, que tenía varias opciones, ¿no? Lluvia, diferentes opciones de visibilidad, etcétera. Podemos también someter a nuestro producto a diferentes cargas, diferentes opciones o diferentes modos de trabajo que va a tener en la vida real, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, necesitamos hacer un planteamiento, ¿sí? del problema, es decir, nosotros necesitamos definir o plantear bien nuestro problema, ¿sí? Definir, podemos prácticamente solucionarlo de manera numérica mediante ecuaciones y pues prácticamente esto nos lleva a tener diferentes soluciones, ¿no? Ya sea en mecánica de materiales, fluidos, electromagnetismo que podemos aplicar a un solo producto, a un solo problema. Rápidamente aquí tenemos lo que es el proceso de simulación, cómo se utiliza dentro de una herramienta CAE, en la cual pues tenemos un problema, tenemos la modelación de la geometría en donde entra la parte del CAD, sí, tenemos ya el CAD en 3D, definir las propiedades del material, qué materiales va a estar, o qué materiales tiene en nuestro producto, definir el tipo de elemento, en este caso qué elemento vamos a utilizar, para discretizar nuestra geometría, que muy comúnmente se conoce como malla, ¿no? Aplicar las condiciones de frontera, es decir, ya lo que son fuerzas, algún empotramiento, alguna parte donde va a estar detenida nuestra pieza. Dejar que el software haga la solución del problema y verificar y entender los resultados, sobre todo esta parte, ¿no? ¿Cómo nosotros entendemos, cómo nosotros pues prácticamente revisamos la solución que nos da aquí, ¿no? Que generalmente está, esta solución pues nos la da gráficamente por colores, por zonas, cómo nos podemos interpretar ese tipo de soluciones, ¿no? Bueno, ¿cuándo podemos utilizar la simulación? Por aquí tenemos una gráfica en cuanto a tiempo y costo. Y en cuanto a etapas de diseño, tenemos desde la etapa de conceptualización, diseño de ingeniería, validaciones, fabricaciones y uso, ¿sí? Está comprobado que tenemos un costo-beneficio cuando la parte de simulación entra en etapas tempranas, ¿no? Desde la parte de conceptualización, diseño de ingeniería y validación, ¿no? ¿Sí? En la cual prácticamente a lo mejor tenemos un costo más alto en cuanto a implementación de ese tipo de herramientas, ¿sí? Pero al final tenemos un beneficio más grande en cuanto ya la generación o la producción de nuestro producto, ¿no? Tenemos un producto mucho más estable, tenemos la garantía, en este caso, de nuestra simulación, ¿sí? En el cual nuestro producto va a estar trabajando de una manera óptima, ¿no? Dado lo contrario, en el cual, pues, si no utilizamos la parte de simulación en etapas tempranas, pues prácticamente lo vamos a estar utilizando cuando se presente un problema en la parte de fabricación o en la parte de validación, ¿no? Validación del diseño. Si ya cuando se presenta un problema en esta etapa, pues el costo es mucho más grande. ¿Por qué? Porque aquí involucra el tiempo, ¿no? Ya ha pasado más tiempo en cuanto a la parte de diseño. Tenemos un problema, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es tratar de corregir ese problema, ¿no? Primero encontrarlo, ¿sí? Y posteriormente corregirlo. Y eso que es lo que nos va a hacer.
regresamos a la etapa de diseño e ingeniería, nuevamente validación, fabricación, eso nos conlleva un costo mucho mayor. Entonces, pues está comprobado que la parte de el uso de ese tipo de herramientas en etapas tempranas, pues nos da un mayor beneficio, ¿no? Al final de la generación o de la liberación de nuestro producto como tal. ¿Sí? Hay algunas empresas que han estado aplicando ese tipo de soluciones y que de alguna manera no las han estado aplicando de manera correcta. Y bueno, tenemos algunos puntos. Por aquí tenemos algunos datos, los cuales dicen que el 38% de las empresas que no usan simulación culpan al costo del hardware, software y entrenamiento de no tener un producto a tiempo, ¿no? Y los problemas que pudiéramos tener con ese producto. Y las empresas que subutilizan lo que son capacidades de simulación, pues tienen algunos puntos que mencionan por ahí. 58% de ellas pues mencionan que los ingenieros no tienen conocimientos prácticamente, conocimientos sobre las físicas que pueden aplicar para ese tipo de herramientas, ¿no? O qué métodos de simulación estarían utilizando. Prácticamente el planteamiento de los problemas, ¿no? Otro 58% de esas empresas dice que la parte de simulación requiere mucho tiempo. Pues eso es, a lo mejor no es cierto, prácticamente sí es un tiempo que se debe dedicar para la parte de simulación, como lo veíamos en la gráfica anterior. Sin embargo, pues eso al final de cuentas nos va a ayudar a lanzar nuestro producto mucho más rápido, teniendo la certeza de que va a ser un buen producto. 57% de esas empresas dicen que requieren mucho tiempo en la generación de una malla correcta. En este momento ya hay, dentro de algunas soluciones de CAE, hay herramientas que te pueden ayudar a la generación de las mallas. Obviamente también eso depende del nivel o de la complejidad de la parte de simulación o del tipo de simulación que vaya a estar generando, ¿sí? Y también eso conlleva prácticamente a la calidad de los resultados que podamos obtener, ¿no? Qué tan cercano queremos obtener esos resultados a la realidad, ¿sí? Y tenemos por ahí al último, en el cual habla de lo que son analistas e ingenieros. El 57% de las empresas que utilizan capacidad de simulación mencionan que pues prácticamente los analistas no tienen el tiempo necesario para hacer una simulación, o la otra es que los ingenieros no tienen el tiempo para hacer una simulación. Pero como comentábamos, pues prácticamente esto es tiempo de inversión, ¿no? Tiempo invertido para obtener un buen producto al final de cuentas, ¿sí? Un estudio también muestra, basado en lo que es la parte de demanda de simulación, un estudio muestra que en el 2005 una de cada 22 empresas utilizaban simulación. En el 2015, una de cada 6 empresas utilizan simulación. Y pues es una predicción que en el 2020 prácticamente todas o la mayoría de las empresas puedan estar utilizando simulación. Hablando de simulación, puede ser a cualquier nivel, ya sea simulación básica, ¿sí? Utilizada por lo que son los diseñadores, o simulación ya más detallada, ¿no? Utilizada por analistas ya como tal, ¿sí? Entonces es una tendencia al uso de la simulación prácticamente en cualquier tipo de industria. Algo importante y que es un paradigma que también muchas empresas tienen, es de que la simulación es utilizada para crear productos grandes, ¿no? Autos, aviones y productos de alta tecnología. Y eso es erróneo. La simulación la podemos utilizar prácticamente en cualquier producto, ¿sí? Con el objetivo de garantizar un buen funcionamiento de nuestro producto, ¿no? ¿Sí? Y para esto, por ejemplo, les voy a platicar el caso de un cliente que nosotros tenemos. Es un cliente que se dedica a hacer switches precisamente para la industria automotriz. Ellos iniciaron básicamente con solución de diseño, que es un software CAD. Pero posteriormente, al paso del tiempo, vieron que la implementación de simulación les daba o les ayudaba a mejorar precisamente sus productos, haciendo evaluaciones previas y no esperándose a que tuvieran algún problema, ¿no?
que se pudiera presentar en el producto como tal. Sin embargo, han visto más beneficios más allá de hacer simulaciones previas, inclusive ya en etapas ya de producción o en ya procesos de producción. Les voy a platicar, ellos tenían un componente electrónico en el cual llevaba soldadas dos componentes. Uno era una soldadura prácticamente por calor, en el cual utilizaban un tipo de cautín, una pasta, y una soldadura, ¿no? Dentro de ese mismo producto, del otro lado, utilizaban otro tipo de soldadura, que era soldadura por fricción, prácticamente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba con este tipo de productos que ellos hacían? Cuando trasladaban su producto a lo que eran las instalaciones del cliente, prácticamente por la vibración únicamente del transporte, se despegaba la primer parte que estaba soldada, ¿sí? Empezaron a revisar, empezaron a verificar cuál era el problema desde prácticamente producción, ¿no? Ya lo que sería el proceso de producción. Pues las pilas quedaron bien soldadas, prácticamente revisaron inclusive las propiedades de la pasta con la que estaban soldando, y pues no encontraban la solución específicamente, ¿no? Mediante una simulación que se hizo bastante sencilla, se encontró que al momento de hacer el segundo proceso por soldadura por fricción, que es un proceso en el cual prácticamente las dos partes están moviendo en un nivel que se llegan a fundir, se encontró que esa vibración que se aplicaba en ese proceso afectaba a las frecuencias naturales y hacía vibrar el primer punto que ya estaba soldado, ¿sí? Y eso, aunque no desoldaba en el proceso, prácticamente ya afectaba esa soldadura que ya se tenía, ¿no? Fracturaba ahí una parte de la soldadura. Y eso estaba prácticamente, se terminaba de romper con la vibración que se tenía en el transporte, ¿no? Entonces fue una simulación pues, relativamente sencilla, con la cual se definió que precisamente por el segundo proceso, por la vibración que se tenía en el segundo proceso, llegaba a afectar el primer proceso que se tenía, y lo que se hizo prácticamente fue mover un poco las escobillas que se estaban ahí soldando, para tratar de eliminar o de mover ese punto de la parte de frecuencias naturales que pudiera tener. Y bueno, ese es un ejemplo muy sencillo en el cual podemos ver que ese tipo de herramientas no únicamente, como comentábamos, no únicamente son productos de alta tecnología, ¿no? Puede entrar prácticamente para cualquier tipo de producto, ¿sí? Ahora, tenemos o podemos tener la parte de simulación a dos niveles, desde la parte del diseñador o la parte del analista. Un diseñador, ¿qué es lo que puede hacer? Prácticamente es el que se encarga de hacer diferentes versiones de nuestro diseño o del diseño del producto, pero pues tiene, al tener lo que es la parte de simulación a un nivel básico, pues puede tener retroalimentación rápida, ¿no? Hace su diseño, lo comprueba, ¿sí? Hace alguna simulación rápida y puede ver si va por el camino correcto o no. Comparación de alternativas también, ¿no? Es que yo tengo 3-4 opciones de diseño, ¿sí? Puedo hacer una comparación rápida, ¿sí? Y bueno, la segunda etapa ya es un analista, el cual es un especialista ya en la parte de simulación, el cual podemos ya, o puede tener un análisis a detalle o de profundidad, una validación final y una precisión y corrección experimental, es decir, que puede hacer una simulación más completa, ¿no?, de algún producto, inclusive involucrando varias más físicas, ¿no? A lo mejor el diseñador puede ser que haga un análisis estructural en primera instancia, pero posteriormente el analista, bueno, pues puede corroborar esa simulación estructural, pero puede meter algunas otras opciones, ¿no? A lo mejor algo ya térmico, en este caso, a lo mejor el producto cómo va a estar trabajando en condiciones reales, pues algunas otras condiciones, ¿no? Para esto, pues existen también estos diferentes tipos de herramientas. Herramientas para un diseñador y herramientas para un analista. Generalmente las herramientas para un diseñador pues van a integrarse en una solución CAD, ¿no? La capacidad obviamente pues es limitada,
enfocada a lo que son los diseñadores. Son menos precisas, pero son fáciles de utilizar, ¿no? Y el analista, bueno, pues ya utiliza herramientas un poquito ya más especializadas, ¿no? Soluciones ya específicas para resolver tipos o problemas más complejos. Pues son modulares generalmente ese tipo de soluciones, de acuerdo al tipo de problema o de solución que queramos resolver. Y son más precisas, ¿no? Pero también requieren un nivel de expertise un poquito más complejo. Y bueno, tenemos por aquí un diagrama. Al final de cuentas, aunque hablamos de dos tipos de analistas, uno que es en la parte de diseño y otro que es en la parte de simulación, al final de cuentas, pues prácticamente se puede llevar esto a una colaboración, ¿no? No quiere decir que obtenemos análisis en la parte de diseño o en el analista, tenemos análisis en la parte de ya un analista como tal, ¿no? Un experto. Prácticamente se puede tener una colaboración en la cual el diseñador pueda generar análisis en las diferentes opciones que pudiera tener, análisis básicos, y prácticamente eso irlo llevando a tener un análisis más complejo, ¿no? En la cual nos va a dar una definición de nuestro producto o una optimización de nuestro producto ya como tal. Sí, entonces prácticamente lo podemos ver como una colaboración, no tanto como una división entre dos dos roles, ¿no? Dos personas como tal. Y bueno, hablando un poquito en base a esto, pues prácticamente capacitación es igual a desarrollo. Muchas empresas es lo que no entienden, ¿no? La parte de capacitación es una inversión más allá de un gasto, de un costo que pudiéramos tener. ¿Sí? Podemos capacitarnos con tutoriales. Pues generalmente los tutoriales son cortos, son introductorios. El software generalmente está evolucionando y es muy común eso, ¿no? Inclusive para software muy, muy básicos. Cada año, cada medio año están sacando actualizaciones. ¿Sí? Y bueno, utilizando lo que es la capacitación, pues los usuarios pueden desarrollar lo que son métodos para automatizar lo que son simulaciones en su compañía. Nosotros también tenemos casos de algunas empresas que prácticamente han automatizado ese tipo de simulaciones, a tal grado de que prácticamente en una ventana ingresan parámetros de algún diseño de su producto, ¿sí? Y el software automáticamente hace la construcción, hace la simulación y entrega resultados, sin tener que ver alguna interfaz, sin tener que hacer alguna malla, sin tener que aplicar cargas de alguna manera manualmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, prácticamente la capacitación puede apoyarnos hasta llegar a ser una automatización de cualquier software. Y bueno, esto que nos lleva pues cambiar prácticamente esta nota, ¿no? Que es muy, pues muy común, de hecho en México, a evolucionarla a lo que es diseñado en México, ¿no? Creo que pues aquí en México tenemos la capacidad de estar en el mercado, y se han ido cambiando esos paradigmas, del cual veían a México como un país manufacturero. ¿Sí? Ahora ya lo están viendo como la parte de diseño, como un país que puede generar diseño. Inclusive cada vez más centros de diseño están cambiándolos o abriéndolos en México, ¿no? Por las mismas capacidades que se tienen en cuanto a la gente. ¿Sí? Pues prácticamente los ingenieros de diseño necesitamos hablar más de ese tipo de soluciones, CAD/CAM, CAE, PLM, PDM, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues uno de los puntos que mencionamos por aquí, pues que un buen modelo CAD es el inicio para varios flujos de trabajo. ¿Sí? Bueno, esto es un poquito enfocado a lo que es la parte de diseño y simulación. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué nos puede ayudar? Nuevamente hago el llamado. En la parte de simulación no es para empresas de alta tecnología, ¿no? La parte de simulación se puede aplicar a todo tipo de empresas, a cualquier producto y a cualquier nivel, ya sea una simulación básica, una simulación ya más compleja. Bueno, pues esta fue la primera parte. El por qué tomar este diplomado
¿Por qué podemos tomar este diplomado que involucra herramientas de diseño y simulación? Voy a pasar a una segunda presentación. Bueno, no sé si hasta aquí algunos tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Sí, por aquí tenemos un comentario, nos dicen que otro error es que muchas personas que no conocen la herramienta creen que solo es cuestión de introducir información en él y con eso basta para obtener los resultados deseados, sin tomar en cuenta que tiene que existir un análisis de los resultados. Muchas gracias, Rubén, por tu comentario, es correcto. Algo muy importante de este tipo de herramientas es de que prácticamente la herramienta va a resolver el problema que nosotros estamos definiendo, ¿sí? Con las características, en este caso los parámetros que nosotros estemos metiendo, ¿no? Es decir, que si nosotros no tenemos un buen planteamiento del problema, ¿sí? El software, pues al final de cuentas, va a resolver el problema que nosotros definamos, ¿no? De alguna otra manera, también, si nosotros metemos parámetros que no son reales, el problema, el software, pues va a resolver la simulación con ese tipo de parámetros. Nosotros generalmente pues, también le decimos a los muchachos, que, a la gente que es nueva en este tipo de herramientas, que básicamente es una herramienta, precisamente es una herramienta de simulación. Atrás de esto tiene mucho que ver el conocimiento teórico, ¿sí? El cómo plantear un problema, ¿sí? Para poder apoyarnos en ese tipo de herramientas que lo resuelvan. Y nosotros tenemos por aquí también pues un tipo de lema, ¿no? Si a la simulación le metes basura, pues basura es lo que te va a arrojar, ¿no? Si al final de cuentas es una herramienta que no piensa por sí solo, ¿no? Es una herramienta que nos ayuda a resolver mucho más rápido algún problema. Pues sí, es correcto el comentario. Para esto hay que tener, pues sí, algo de conocimiento, sobre todo de planteamiento de los problemas, ¿no? ¿Cómo se plantea un problema, el problema que tenemos en la vida real, cómo podemos llevarlo a esa simulación, cómo podemos plantearlo para resolverlo de la mejor manera? Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, alguna otra duda. Bueno, esta es una segunda parte, un poquito más enfocada a lo que son las características del diplomado. Sí, un poquito más de información a comercial del diplomado. Para esto le voy a ceder aquí la palabra a mi compañera Claudia Mora, que le va a explicar un poquito más acerca de las características del diplomado. Hola, buenos días a todos los asistentes. Muchas gracias por su participación. Esperamos que nos escuchen bien. Bueno, y pues ahora yo les voy a comentar un poquito sobre el desarrollo del diplomado. Me llamó mucho la atención del comentario que nos hizo Rubén, porque tiene muchísima razón. Es necesario tener pues unas buenas bases de, digamos, conocimientos de ingeniería, bases teóricas, para poderlos aplicar en los sistemas, porque como lo comentaba Eloy, pues son herramientas computacionales que no piensan por sí mismas. Entonces, lo que nosotros les ingresemos tanto a los programas, pues es lo que ellos van a arrojar. Y debido a eso es el diseño precisamente de este diplomado, que va combinando tanto la teoría como la práctica. Como ustedes pueden ver ahí en la presentación, por ejemplo, en el módulo 1, es un módulo de diseño de ingeniería, que prácticamente pues es un repaso de lo que pudieron haber revisado en sus carreras de la universidad. Digamos, es solamente como para nivelar a los asistentes, un pequeño repaso de lo que estuvieron viendo. Ese módulo consta de 3 fines de semana, que son 30 horas. Posteriormente pasamos al módulo de CATIA, donde ya es prácticamente en el uso del software. Es un módulo práctico donde ustedes durante 3 fines de semana van a estar pues trabajando directamente en CATIA. La ventaja de este diplomado es que también ustedes van a tener acceso a las licencias.
Nosotros somos, pues, distribuidores autorizados de Dassault System, que es la casa desarrolladora de CATIA. Entonces, como asistentes del diplomado, pues, van a tener el acceso a licencias académicas, que si ustedes lo desean, pues, pueden instalarlas en su equipo personal. Obviamente tendrá solamente cierto tiempo de duración y esto irá limitado de acuerdo a la duración del módulo también. Entonces, como les comentaba, pues el diplomado va combinando tanto teoría como práctica. Posteriormente, el módulo 3 de análisis por elemento finito, como su nombre lo indica, es teórico. Este módulo ustedes no tendrían acceso al software, sino que revisarían bases de elemento finito. También ahí pues se les proporcionaría de la bibliografía necesaria para que posteriormente ustedes puedan dar seguimiento a lo que ya se revisó durante los dos módulos. Pasando al cuarto módulo, donde ya combinamos nuevamente la práctica en el uso de ANSYS, la interfase de ANSYS Workbench, que ahora se le conoce como ANSYS Mechanical, y ello porque el diplomado va destinado al diseño mecánico. Finalmente, bueno, se podría decir que uno de los módulos finales es de técnicas experimentales para análisis, que es mecánica experimental. Es un módulo que dura un fin de semana, es práctico al 100%. Y, digamos, de ahí pasaríamos al módulo número 6, que es una introducción a CFD. Este módulo, normalmente, nosotros como organización, como grupo SSC, no lo incluimos en todos los diplomados. No sé si ustedes, bueno, hayan escuchado de este programa que lo vamos impartiendo en diferentes estados de la República Mexicana. Ahorita, uno de los beneficios de la firma del convenio de colaboración que tenemos con la Universidad de las Américas es poderle agregar un módulo extra, digamos un plus, que es precisamente el módulo de CFD, que va dirigido a un nivel introductorio en dinámica de fluidos, pero al tomarlo con la universidad, pues en lugar de que el diplomado dure 130 horas, tendría 20 horas más. Es por eso que la duración total será de 150 horas. Finalmente, se tendrá una evaluación donde ustedes, ahora sí que se les va a presentar un examen donde se verán algunos diseños que ya estuvieron trabajando previamente durante el diplomado con CATIA y será la simulación en ANSYS. En eso constará la evaluación final y de ahí pues ya se les entregará, si lo aprobaron el diplomado, pues se les estará entregando su reconocimiento, tanto por la, digamos, por parte de la Universidad de las Américas como por parte del Instituto San Miguelense. Algo que posiblemente no presentamos al principio y bueno, pedimos una disculpa por ello, es que nosotros como tal grupo SSC, que somos la empresa que está pues promocionando en conjunto con la Universidad de las Américas el diplomado, también somos parte de una institución académica que se encuentra en San Miguel de Allende, en Guanajuato, se llama el Instituto San Miguelense, y fue precisamente creada esta universidad con base a las necesidades del mercado. En muchas ocasiones, pues, las empresas con las cuales nosotros tenemos contacto y que están utilizando tanto las herramientas CAD como herramientas CAE, específicamente CATIA y ANSYS, pues nos hacen llegar solicitudes de vacantes que tienen para que apliquen precisamente a estos puestos las personas que han estado tomando capacitación. Entonces, es por ello que el Instituto San Miguelense también diseñó este programa, que es un programa único en el país. No se encuentra otro programa como tal con estas herramientas. Entonces, también, digamos, uno de los beneficios que obtendrían es que podrían entrar a la bolsa de, o bueno, se llama seguimiento de egresados que tenemos de tanto de nuestros cursos como diplomados, y en muchas ocasiones hacemos llegar
pues sus perfiles a las empresas que utilizan estas herramientas. Por mencionar algunas, está Honda, está Continental, está Bombardier, está Honeywell, tanto de la industria automotriz como aeroespacial, y, por ejemplo, Mabe, Whirlpool, Schneider, diferentes empresas que ya están utilizando este tipo de herramientas. Entonces, prácticamente, bueno, estos son los módulos en los cuales se va a basar el diplomado. El horario en el que se va a estar llevando a cabo son los viernes de 5 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. Como les comentaba al inicio, pues el objetivo es que los participantes puedan poner en práctica tanto sus conocimientos teóricos como los fundamentos de diseño, tanto de elemento finito como diseño mecánico, y que puedan estar interactuando directamente con las herramientas, tanto ANSYS como CATIA. Nuestro objetivo es que también conozcan y se den cuenta que las herramientas ya están, se están utilizando a nivel global y no son difíciles de utilizar. Son herramientas muy amigables y que pueden estar al alcance de todos los participantes. Está dirigido a ingenieros mecánicos, industriales, eléctricos, electrónicos, profesionales que se desenvuelvan en áreas de ingeniería. El precio que tiene actualmente el diplomado es de 40,000 pesos. Como les comentábamos, no lo vean como un gasto, es más bien una inversión que ustedes van a hacer en su carrera profesional. Ahorita estamos ofreciendo un descuento del 20% para los asistentes precisamente que estén en la webinar, o bien vamos a tener un taller promocional el 8 de septiembre en la Universidad de las Américas en Puebla, donde ustedes van a poder estar interactuando directamente con el software. Es un taller completamente práctico al 100%, donde ustedes van a estar trabajando en CATIA y en ANSYS. El instructor les va a estar guiando a través de un modelo que se va a diseñar en CATIA y posteriormente se hará la validación en ANSYS. Todo eso en un solo día. Será, y como les comentaba, el 8 de septiembre y se va a realizar en un horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. Las inscripciones pueden hacer su inscripción directamente con una servidora, con Claudia Mora, o bien con mi compañera Daniela Contreras, que ya se encuentra en la Universidad de las Américas. Y bueno, el diplomado nosotros ahora lo estamos programando para que se inicie el 20 de octubre. Como les comentaba, se les va a entregar su reconocimiento. Ahí podrán ver algunas de las fechas. Ok, bueno, nos están comentando sobre los descuentos que también existen para egresados de la Universidad de las Américas y también para las empresas asociadas o que tengan convenio con la universidad. Esto lo pueden revisar directamente con Daniela, les comentaba, ella se encuentra ahí en Puebla, en el edificio de UTLAB Consultores. Ok, digamos, bueno, ya para no aplazarles tanto esta presentación, pueden ver en la pantalla los módulos que incluye los módulos que se estarán impartiendo durante el diplomado, los que les explicaba previamente, y también aparecen los instructores, así como las fechas en las cuales se van a estar impartiendo. Les comentaba, comienza el 20 de octubre, allá en las instalaciones de la UTLAB, en Puebla, y va a finalizar el 10 de marzo del próximo año, del 2018. Como ustedes pueden ver, es un diplomado que se va a realizar en fines de semana. La ventaja de esto es que ustedes van a estar interactuando con las herramientas los fines de semana y lo que les dará, pues, el tiempo necesario para que regresen a sus trabajos, puedan, pues, procesar la información, los conocimientos que obtuvieron durante el fin de semana, y si tienen alguna duda, que algo no les quedó muy claro, pueden regresar al siguiente fin y todo esto comentarlo con el instructor. Entonces, el diplomado de verdad es un programa pues muy, muy completo, donde ustedes tienen tiempo de digerirlo. No es como tomar un curso intensivo de una semana donde tienen que estar en un horario de 9 de la mañana, 6 de la tarde y se termina el curso y pues ahora mis dudas, ¿cómo les hago llegar al instructor? Como les comentaba, tienen tiempo para que ustedes la puedan digerir durante la semana, que estén trabajando en pues ahora sí que en sus oficinas, estén
retroalimentándose sobre lo que vieron y al siguiente fin de semana regresar y nuevamente complementar todos sus conocimientos. Y bueno, pues ahí están los datos de cada uno de nosotros. Esperamos que esta presentación sea, pues, haya sido de su completo agrado. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario, con todo gusto, se las podemos contestar en un momento, o de igual forma están nuestros correos a los cuales nos pueden, con toda confianza, nos pueden hacer llegar sus dudas.